Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marlene, gracias por visitarme. En el video de esta semana vamos a hablar de las razones por las que debes ser feliz de no tener hijos. Yo soy madre de un niño maravilloso, que lo amo, lo quiero hasta morir. Y no lo cambiaría por nada ni nadie en el mundo. Pero aún así, hay momentos en los cuales yo digo, ¡uy, si tan solo! Sí, porque no completo la frase. La verdad es que ser madre es muy difícil. Y peor aún, cuando tienes que trabajar, ser esposa, ama de casa, amiga, compañera. Es bastante complicado. Entonces, en este video yo te voy a refrescar la memoria y te voy a decir el por qué tú debes de disfrutar tu vida y ser feliz hasta más no poder de no tener un compromiso, de no tener un matrimonio, de no tener hijos. Lo primero es que eres libre. Puedes salir, puedes divertirte, puedes brincar, puedes hacer deporte, puedes hacer lo que tú quieras. No tienes que pensar en nadie absolutamente, solo en ti. Puedes ir de compras en paz. No vas a tener un niño que te va a estar halando la cartera y diciéndote, mami, mami ven, mami ven, mami esto, mami aquello. No, no, eso no existe en tu mundo. Tú vas a estar feliz yendo de compras, compartiendo con amigas, te puedes tomar un cafecito si quieres, de lo más feliz. Eres libre de cocinar y comer lo que quieras, sin pensar en nadie más, sin pensar que tienes que cocinar saludable porque tienes que darle comida al niño, sin pensar que no puedes ordenar comida picante porque el niño no come eso, sin pensar que fulanito no come tal cosa, no. Eres libre, si quieres comer pan con huevo todos los días puedes hacerlo, porque no tienes a nadie que te esté cuestionando, ni diciéndote, mami no quiero esto. No tienes que limpiar tu casa cada 60 minutos. Puedes tener libertad sexual. Y no estoy hablando de que puedes salir con uno hoy y otro mañana. No, no me refiero a eso. Cuando digo libertad sexual, me refiero a que puedes hacer el amor y durar el tiempo que necesites durar. Cuando tienes un hijo, no. Eso es cuestión de 10 minutos, cuestión de 15 minutos, porque el niño se va a despertar. ¡Ay, Dios mío, no! El niño ya lleva una hora durmiendo. ¡Oh, le faltan 5 minutos! ¡Vamos, rápido! Así es, complica, si quieres, tienes. Así que disfruta lo que tienes ahora y no anheles algo que no sabes en lo que te estás metiendo. Tendrás suerte si lo logras hacer 15 minutos una vez por semana. Tienes la cama para ti sola, no tienes unos piececitos en tu espalda todos los días. Puedes dormir a la hora que quieras. Eres libre de mudarte a donde quieras, a cualquier país del mundo, a cualquier ciudad. No tienes que pensar en que tienes que cambiar de colegio, en que tienes que cambiar de daycare, en que tienes que cambiar de seguro médico, nada de esto. Puedes viajar ligero, con una maletica de mano, con una mochilita. Cuando tienes hijos, debes andar con una mega maleta solo para el niño. Y por último, puedes hacer videos de YouTube sin esperar que ese pequeñín esté durmiendo. No dejes que la sociedad te imponga y te obligue a hacer algo para lo cual no estás lista. Cásate porque amas a tu pareja, porque sientes que no puedes vivir sin él, ni puedes estar lejos de él. No porque todo el mundo te dice, ay, pero ya ustedes tienen 2 años, ¿cuándo es que se van a casar? Ay, pero ustedes tienen 5 años y no se han casado. Ay, Dios mío, ¿qué clase de gente son ustedes? No, pero ese hombre no te entí. No, pero esa mujer no quiere casarse contigo. ¿Qué es lo que ella tiene? ¿Qué es lo que ella cree? No te cases porque tienes 30 y todas tus amigas se han casado y tienen hijos. Tampoco te cases porque tu familia quiere salir de ti. Enfócate en ti, en mejorar esas cosas negativas, en disfrutar a tu pareja. Hasta aquí el video de esta semana, espero te haya gustado. Si es así, comenta, comparte, suscríbete, give me a thumbs up y nos vemos pronto.